Bueno, pues los problemas y las molestias de tantos partidos acumulados en tan poco tiempo, que son muchos. Y bueno, tenemos alguna molestia, pero bueno, nada incapacitante de cara al partido del domingo. Se está haciendo un poco difícil gestionar tanto para entrenadores como para jugadores un poco la carga de cansancio, no solo física, sino incluso mental, de tanto viaje y de vuelta, partidos muy seguidos. No, gestionarla no, lo gestionamos con naturalidad. Lo que no podemos es hacerla desaparecer, evidentemente. La carga está ahí y sobre todo en las piernas de los jugadores. Para los entrenadores también es exigente, pero al final los que tienen que jugar son ellos. Y gestionarla gestionamos bien. Yo creo que incluso si le preguntas a los jugadores, ellos prefieren jugar. Pero una cosa es gestionarla y otra es que no exista, ¿no? Y existe. Y un poco en relación al encuentro anterior contra Bilbao, ahora un poquito, entre comillas, más frío porque viene de ser hace nada. Un poco, ¿qué detalles resaltarías ahora con más calma sobre el partido? Sí, bueno, ya lo dije en la rueda de prensa posterior. La verdad que preferiría hablar del próximo partido, ¿no? Que es el de Valencia. Pero bueno, ya que me lo preguntas, te lo vuelvo a repetir. Yo creo que es un partido que va igualado mucho tiempo y que se pierde fundamentalmente en el último cuarto por la pérdida de rebote de ataque. Perdemos 7 rebotes en el último cuarto, 4 de ellos prácticamente consecutivos en las últimas acciones y que nos cuestan y nos hacen mucho daño. Y desde el punto de vista ofensivo tampoco estuvimos muy claros en las acciones finales. Para perder el partido 20 cosas tenían que salir mal 21 y salieron 22, la verdad. Y justo hablando del siguiente rival, como comentabas que es del que prefieres hablar, un Sí. poco cómo analizas este Valencia y cómo es ese encuentro teniendo que ir allí, sobre todo jugando fuera de casa. Bueno, pues es un Valencia como buen equipo de Euroliga, es un equipo muy físico, que tiene muchos jugadores y muy buenos. Y en lo que se refiere a la trayectoria en Liga Endesa, donde ha conseguido 2 victorias de mucho mérito, como es ganar en Málaga y en Tenerife, que son pistas muy complicadas. Aparte de esas victorias, yo destacaría, bueno, pues que defensivamente es un equipo muy potente, muy duro. En todas las posiciones, desde el perímetro hasta los jugadores interiores, y ofensivamente, pues ahora mismo es el equipo que está tirando mejor de la liga, con más puntos por tiro intentado, destacando en todas las facetas del juego, tanto en el tiro de 3 como en el tiro de 2, ¿no? Para ganar en Málaga y en Tenerife, como te decía, que hacer muy bien las cosas y ellos las están haciendo. Y uno de los abanderados de la temporada pasada, Cassius, ahora juega en Valencia, vuestro siguiente rival. Ya lo visteis en pretemporada, pero ¿cómo es un poco ahora verse con Cassius en un partido oficial en el otro lado, en el otro equipo? Bueno, pues ha pasado ya más veces, ¿no? Con jugadores a los que tenemos mucho aprecio. Por un lado está la parte anímica, donde será estupendo verlo y saludarnos. Y luego, cuando empiece pues, el juego, pues, haremos todo lo posible para que no dé su mejor versión y él hará todo lo posible para que nosotros no demos la nuestra. Al final somos competidores, cada uno defiende una camiseta y es lo que va a ocurrir. En la previa y en la post, pues nos saludaremos y charlaremos un rato, seguro. Y después la última por mi parte, el nuevo fichaje de Obradoiro, que nos puedes comentar un poco sobre él. Bueno, pues es un jugador que ha jugado el preolímpico, la clasificación para las Olimpiadas con Croacia, es internacional croata, se desenvuelve en las posiciones de 2 y 3, yo diría que es un alero, y que, bueno, pues lo hemos incorporado debido a la baja de Rigoberto para que nos ayude bueno, pues en los compromisos venideros y todo el tiempo que Rigo esté fuera y es un jugador que desde el punto de vista técnico tiene experiencia en Europa. El año pasado jugó en la Liga Turca, como seguro sabéis, y que puede desempeñarse en las posiciones de perimetrales de 2 y 3. Pues al hilo de fichaje y bueno, sus dos últimos partidos, sobre todo, que el rebote ha sido el gran déficit del equipo. Yo entiendo también que los tiempos son complicados porque estamos hablando de un relevo temporal, con lo cual, si se demora en el tiempo, pues a lo mejor no tiene mucho sentido hacerlo. Pero
¿Estuvo sobre la mesa la posibilidad de hacer un reajuste y de bueno, pasar más a 3 a 3-5 al 3 y de No, reforzar más por dentro? no. No, porque las posibilidades de jugar con tres siguen estando ahí, aparecerán seguramente, algún día aparecerán, pero ahora mismo lo que necesitamos era un escolta, no un tres, sino un jugador creador, no un forward. Por eso incorporamos a Rocco y además cualquier otra lesión en el perímetro, una simple gripe, nos haría mucho daño. Y necesitamos tener creación tanto en el point guard, ¿no? En el base como en el escolta. Y tres no es un escolta, es un alero. Y volviendo un poco a Valencia, va muy poco tiempo para todos en paredes, lógicamente, pero da la impresión de que es un equipo más equilibrado que el año pasado, ¿no? Yo les veo un gran equipo con muchos jugadores buenos en todas las posiciones, porque con capacidad económica fuerte, como es un Valencia, para hacer frente a los inconvenientes que les ocurren. Y además con unos jugadores, aparte de aquellos jugadores que son capaces de fichar fuera por su capacidad, tienen muchísimos jugadores de cantera de gran nivel, o jugadores de formación, ¿no? Como Puerto, como Ferrando, como Pradilla, bueno, no voy a decir que Víctor Claver porque ya es una superrealidad, pero también, bueno, es un equipo diseñado para aspirar a todo en las dos competiciones, porque ese es su objetivo y su realidad. Entonces, yo le veo muchos jugadores en muchas posiciones. Tienen cinco buenos tiradores, buenos pasadores y atléticos. Tienen cuatro que pueden jugar al poste, que pueden jugar al cinco, lo cual te da polivalencia, capacidad y polivalencia táctica. Cuatro que tiran francamente bien, tres que pueden jugar en las dos posiciones. Los jugadores del perímetro, pues, son Harper, Cassius, Jones, Jovic, son una plantilla de lujo. No sé si es mejor o peor que el año pasado, pero yo veo que tienen un gran equipo y una gran plantilla. ¿Cuándo se incorpora? Pues llega hoy, tendrá que pasar el conocimiento médico y demás y los plazos pertinentes.